Muy buenas noches, gente. Hemos regresado con la Top Tier en el día número 3 de la fecha número 1 del Clausura 2018. Y conmigo está, por supuesto que sí, claro que sí, la señorita Virgie Potter. ¿Cómo estamos, Virgie? Buenas noches. Muy buenas noches, Chelsea, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están esta noche de hoy? Hoy tenemos un partido muy interesante entre los héroes del KS y Wildcats. ¿Será que los héroes del KS inician con empates como la top tier pasada? ¿O será que Wildcats muestra su poderío, sus garras y sus dientes? Aquí el Bronce dice Bronce Quest. Muy bienvenido, señor Bronce Quest. Ya está por la zona caliente. Bueno, Virgil, ya comenzamos con bloqueo y selección de campeones. Ya se fue Morgana a dar un paseo. Ya se fue también Lux, se acaba de ir Fiddlesticks. Y el poderoso ninja Shen. Estamos esperando los últimos dos baneos. Pero de momento, ¿qué podríamos estar esperando de esta partida? A ver, este metajuego todo está tan cambiado que es complicado tener alguna predicción. Porque está tanto tiradores como soportes, los niggles. Todo está cambiado. Y el último van por el jefe del KS viene siendo Swain. Nada mal, nada mal. Digo yo. Ahorita que Swain pide de todos lados. Puede ser top, mid, jungla. No, ahorita todo puede ser lo que sea. Todo puede ser lo que sea. Wildcats, por su parte, baneó por último a Malzahar. Interesante, vale. ¿Te gusta tanto? A mí me gusta Malza. A mí me gusta Malza. O sea, siempre he jugado Malzahar desde antes del rework y todo. Era main hasta que la nación de Rito atacó y las manos no me fueron suficientes. Ojo, que por parte de los héroes del KS tenemos de primera selección a Kai'Sa. Tenemos un hiperacarreador aquí de este lado. Y por parte de Wildcats tenemos una Zoe, un midlaner bastante molesto, fuerte. Y oh, miren, con su amor platónico, es real. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Saludos a Milich. Saludos al señor espectro. Saludos, del mal Marco. Mahem, ya ven lo que es Marco. Sí. Bueno, me imagino que el señor Bronze Quest es uno de los casters allá en Guatemala. Si es así, por favor, confírmemelo. Para estar 100%, 200, 300 y 400 veces por ciento seguro, porque pues. Anda, Sir. Bueno, ahí ya viendo a toda la gente, ahí está el señor Sir. Saludando y sean todos bienvenidos a la zona caliente. Mientras tanto, tenemos por parte de los héroes del KS un Brown y un Ornn. Aseguran de una vez lo que sería el carril inferior y el carril superior. O sea, lo que nos esperan y para lo que van a estar orientados los bots van a ser el carril central y a la jungla seguramente. Sí, me parece muy, muy, muy cierto lo que están mencionando. Si usted, si es, dígame. Si no es, pues disculpo. Me disculpo porque me confundo. Y si es, no me disculpo. Bueno, a menos de que, no sé, los héroes del KS se pongan creativos y, no sé, manden una Kai'Sa jungla. Puede ser. Una Kai'Sa jungla con Braum en mid. Bueno, también tenemos por parte de Wildcats un Syntec en el carril superior para comprar. Or tiene que estar vigilando ese proxy park que posiblemente presentó el Syntec. Baneo de parte de Wildcats un Atrox, el nuevo Atrox que relativamente simple, pero aún así está bastante fuerte. Bien. ¿Qué te parece el nuevo Atrox? El nuevo Atrox. Atrox, así es. Vamos, tú puedes. Riven. Ya está, solo diré eso. Por dos. Sí, estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué, Rito? ¿Por qué me haces eso? ¿Por qué me das una Riven? Bueno, mira, pero te presté la tarea, pero no la copies igual. Sí, algo así. Pero al menos puedo decir algo. Esta Riven sí la puedo usar. Sí, bueno. La otra Riven no puedo usarla. Soy testigo de eso. Sí, yo sé que lo sabes. Tenemos de últimos baneos por parte de ambos equipos lo que es un Vladimir, un Trundle y un Zed. Los dos primeros corresponden a los héroes del KS y el último a Wildcats. ¿Quieren ver al Zed? Vaya, interesante esto. Yo tampoco lo quiero ver. Tampoco lo quiero ver al Zed.
Ahora, mi pregunta es: ¿por qué banear a Aatrox si ya está asegurado el carril superior con honor? ¿Aatrox? ¿Puede ser? ¿Aatrox Mid? ¿Y en I este mean, metajuego? claro. En este metajuego que. Que todo puede pasar. Oh, mira, un 6 para los héroes del KS en el carril central. Va a estar pokeando bastante a la Zoe y va a estar lastigando para contrarrestar esas estrellas salterinas, seguramente. Y se tenemos un sack por parte de Wildcats. LOL. Gracias, gracias. ¿Cuál overlay? No, ese no es un overlay, ese es el programa. no, te preguntaba, Bronze Quest, si tú eras de los casters de Guatemala. Saludos a William Mac. Bienvenido, joven. Bienvenidos a las 21 personas que ya están acá. Ya casi tenemos toda la selección. Solamente falta uno más. Y voy a saludar. Quiero saludar al tilteado Marín, que ahí anda. Al Nightbot, porque siempre es bueno avisar que el Nightbot es enojado. Así que cuidado con sus mayúsculas, por favor. Saludos a Bron. Bueno, vamos a ver. Dark Knight. Deck Smurf. ¿Qué está pasando también? Que ayer felicidades porque ganaron. Felicidades, lo tenemos. Madongiri, a Pragma, a Ryutaski, a Wegebol, quiero ver, a Carcelero y a Pruni. Son los que saludo aquí, que no habían estado. Exacto, saludos a la Yuli también, saludos a Yuli. Yuli que por alguna razón viene tilteada. No sé por qué, pero viene tilteada. ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque utilizó el comando del tilteo. Pero mientras tanto, y mandados los saludos, terminaron las últimas selecciones por parte de las eras del KS. Una Karma superior, ¿Pungle? Ya estoy confundida. Y tenemos por parte de Wildcats a un Rakan. A ver, intento comprender la composición de las eras del KS. ¿Quién es el jungla? ¿Or? A ver, vamos a ver esto. No me quiero callar. No sé ¿Kai'Sa ya y qué cosa. Pero no, ¿Kai'Sa jungla y Six ADC? Puede ser, es lo que te decía. Kai'Sa jungla, Braum mid, Six ADC, Karma soporte y Ornn a la carrera superior. Sí, bueno, supongo que será Kai'Sa jungla y Six ADC. Oye, no veía Six ADC desde la temporada pasada. O la antepasada. Sí, cierto, así que es muy posible. ¿Qué programa es este? Esta es una página, se llama ProDraft. Esa página se llama ProDraft. Saludos al Dr. García, que ya lo vamos a aparecer. Saludos, quiero ver quién más está por ahí. A la Totorita, gatito. Saludos hasta Nicaragua, saludos hasta Guatemala, saludos hasta Venezuela. ¿De dónde más nos están viendo? Avísenos. Sí, Neo Ragnarok en el stream. Ufa. Aquí con musiquita de fondo, todo chill, todo tranquilovsky, así como el meme. Lo digo. ¿Qué dices? A Wildcats le va a costar un poquito iniciar de los héroes de caer por esas dos grandes muros que tienen delante. Interesante ver las batallas por equipo que van a tener estas dos composiciones. Vamos a ver un duelo titánico, lo cual me parece genial. Te está mandando que mande saluditos. Ok, ¿quién quiere mis saludos? Saludos. Un saludo al señor. Al rufián, a Moisir Perico, el señor y el capitano del equipo de Wildcats. Esperamos que esté por acá para que nos escuche ese saludo. Dicen por ahí ya HKS Win, saludos a Bleshy, saludos también a Varela. El verdadero titánico es Salo versus Varela. Oye, sí, ¿qué? Ahí está mi saludo, mi saludo para toda la gentecita que ya anda por la zona. ¿Qué tiene que ver el tilteo conmigo? Dice Marín. No, Marín, el tilteo no tiene que ver contigo. Tú eres la encarnación del tilteo. ¿Sí o no, Virgi?
sé nada. No. ¿Sí o no, Virgin? Yo no sé nada. Virgin, por favor. Mira, ya trabaja selección y bloqueo dentro del cliente. Tú eres la naturaleza del tilteo, Marín. Eres el tilteo vivo. A ver, dije que me da atención porque me gusta el champ. Ok, ahí están ya los comentarios en el stream. Ya saben, gente, inviten a sus amigos, a sus vecinos, a su familia, a su madre, a su padre, a su hermano, a su primo, a Al la cachorrito. novia, a las mascotas también, a la novia, al amante, al tercero, al frenzonado, a todos, a todos, a todos. Invítenlos a todos, A aquí son todos son bienvenidos. bienvenidos. Exacto, estamos de aquí. Este es su amigo Chess junto con Virgi. Vamos a prender esta llama. Vamos a darle fuego, fuego con todo, con todos los poderes. Y vamos a decir, let's go a estas partidas que dentro de nada vamos a iniciar con ella. Ya estamos en bloqueo, selección de campeones en el cliente. Y amigos, Mientras tanto, y recuerden, anuncio de parte de Riot. Recuerde que si usted tiene amigos nivel 15 o menos, pueden hacer las misiones de ahora. Este espacio no ha mientras sido tanto, para vayan nada. contándonos quién creen que gane, si los héroes del KS o Wildcats. Piensen en el enojo que les causa el KS. Piensen si les agradan los lindos linces o no. A mí se me hace que vas con Wildcats, ¿no? Me gustan los felinos. A mí sí, Yo lo estoy en una sabía. posición realmente neutral. Sí, lo sabía. Y si Yo no estoy tengo realmente en amigos, una posición invéntate neutral. amigos. Los amigos imaginarios, claro que Tráete tus tengo. amigos imaginarios, Pero son esos que te, pero bienvenidos. los que tengan cuenta de Twitch más que nada. Y si todos mis amigos son más level que yo. Oye, Rick, no lo sé. HK se gana por los memes, dicen. Vamos a ver qué memes se saca ahora Ring. De hecho, por cierto, Bleaching, ¿dónde está mi meme de la partida de ayer? No lo vi. Rin dijo, en media hora saco el meme, dijo. Y no he visto ni un meme de Rin. No sé. No, GG. Los memes darán lugar a la agonía. Bueno, efectivamente va la Kai'Sa en la jungla. Te lo dije, ¿sí o no? Sí. ¿Ves? ¿Ves? Lo dije. Yo también dije que podía haber la posibilidad de que se volvieran locos y mandaran a Kai'Sa jungla. Pero no está tan loco tampoco. Tiene potencial porque con la buscadora al vacío llegas, entras con la definitiva, lluvia de Katia. Se puede, se So, puede. alguien está haciendo tareas. Pero, ¿por qué revelas las cosas, los secretos de los demás casters? ¿Qué? ¿Has estado haciendo la tarea? Sí. Ayer el único meme fue el Game of Thrones. Bueno, sí. Pero no lo vi. A ver, a ver, a ver. Aquí hay gente que. Estoy invitando gente todavía para que entre. Vamos que aún no empezamos todavía lo que es la partida en sí. Todavía seguimos en selección y bloqueos. Inviten a todos sus amigos, a todo el que quieran. Tráiganse a su mascota, a su perrito, a su gato, a todo el mundo. A la familia, a la mamá, al papá, al hermano. La papá. Ténganse todos. El papá, dije. No, dice la papá. Bueno, si Yo. quieren una papa de merienda, también tráigansela. Buena salida esa. Buena salida esa. Y bueno, nosotros qué decimos, que nos preparamos, ya casi listo, ya tenemos todo, estamos equipándonos toda la mochila para ese juego. Bueno, vamos a ver cómo se pone esto y preparen su semita con café. Va. Porque. O los que van a cenar, buen provecho también. Los que van a cenar ahí con el stream enfrente de ustedes. Perfecto, me parece Para genial. pedir. Claro. E inviten. Tengo demasiadas dudas en mi mente. E inviten. Más que todo, inviten. ¿Qué dudas tienes? Ese brownie y esa carpa no han cambiado.
Y estoy segura de que el juez le dijo que se organizaran. Entonces, no, por eso te dije, Braum va mid y Karma va soporte. Rastro, todos tienen salir con cosas tan. Braum va mid y Karma soporte, te lo dije. Te lo Sí, dije. chicos, es el primer juego. El primer juego Sí, de la noche. vamos empezando apenas. El segundo juego, saludos a Irelia Fortune. El segundo juego, vamos, es el de Azur Enets contra Valor, va a jugarse hasta el día de mañana. Así que no vamos a tener otra. Y ¿Tiene que mañana, jugar? juega Epsilon Dragons. Sí, ese va a ser el único juego. Y mañana juega Epsilon Dragons también, debutando en contra de los chicos de Death Squad. Ahí está, Death Squad. Al fin regresa Rafael a la top tier. Si no tiran pausa, no exporta. Oye, ¿qué? Más arriba hay uno que dice que si no tiramos pausa no es LOL SD. Lo Ese es el sabemos. clásico. Hashtag la pausa está en el LCD. ¿Ya habían aplicado funneling en el TT? ¿Funneling? ¿Funneling? Explíqueme, por favor. Mañana solo se va a pasar uno, el de Epsilon. Y estamos averiguando cómo hacer para pasar por repetición el de Azure contra Valor. La pasiva activa del LCD. Sí, la Me está pasiva viendo activa. pausa. La pasiva activa. Por supuesto. Si aquí no hay pasivas activas, yo no soy Chess. Punto. He dicho. Capa. Bueno, capa no capa. ¿O sí capa? Tú. Están diciendo lo del funnel y el mío es el soporte del jungla y eso. Ah, pues lo intentaron hacer en el Road to Top 10, pero no funcionó. No, ese Taric y ese allí no funcionaron. Exacto. Ah, te acordás, El no ¿verdad? ¿Te funcionó. acordás, verdad? Ahí dice pop. Sí. Eso está grabado. Como dice pop. Sí, es cierto, moriste. Mentalmente moriste. O sea, Pobre. ese. De paso que yo estaba de play by play ahí porque no sé qué te pasó ese día y estabas de mi analista. Cosas raras pasarán, dice. Pero a la final el Noctur y el Karthus estompearon esa partida. Ya estamos listos para entrar. Ya voy a ir quitando la música antes de que me agarre esto en curva. 30 segundos. Ah, aguanta, 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 aguanta. Yo sigo compartiendo esto. Ya lo compartí en Twitter, ya lo compartí en Facebook, ya lo compartí a mis amiguitos. Vamos, vamos, vamos. No sé quién más compartírselo, así que ustedes ayúdennos, compártenselos a sus amiguitos. Por favor, sean buenos amigos con ellos y con nosotros. Llámenlos, vean los partidos con ustedes, que se rían y que pasen un buen rato. Vamos. Todo el que se te ocurra. Vamos a ver, creo que ya puedo ir poniendo, quitando la música. ¿A qué hora es el stream de Mira, no mañana? importa. Mañana es a las 8. No veo el autismo de Sora aquí. No, yo tampoco lo veo. Saludos al carcelero. No está el Erav, GG. Sí, yo soy GG. Desde que no está el Erav ahorita jugando, GG. Todos lo sabemos. Ah, bien que se subieron las partidas. Recuerden que si no han visto, si ustedes no han visto alguna partida, entonces simple y sencillamente pasen a Canal de a YouTube. nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, que es youtube.com pleca pleca Lore Salvador, y puede encontrar ahí la playlist de toda la top tier del año de la apertura del año pasado, también en los dos Road to Top Tier que se han hecho y aquí en vivo. Y también aquí vamos a tener el Road to Injuve. Road to Juventud, perdón. Que es el famoso relámpago que hacemos siempre en esta época. Ya se asoma, ya se asoma. Así que hay muchos. Hay mucho, mucho, mu muchas cosas. Hay muchas, muchas cosas. Bueno, ya estamos aquí para entrar a lo que es la grieta del invocador. Ya que dentro de nada podremos ver acción, desastres. Cuéntanos, Chess, ¿qué esperas de esta partida? ¿Qué tanto desastre esperas?
Espero que nos sorprendan. Pero también espero que aquí el señor interesante, porque hoy bastantes cosas, hay bastantes cambios, hay bastantes cambios en el juego, en el equipo, más que todo. Así que vamos a ver allá. Y creo que podemos decirlo, ¿no? Creo que podemos decir que arrancamos, pero no puedo decirlo completamente porque no he cambiado Ok, la ya imagen. Ahí estamos. está. Sí, Hoy sí. ya estamos aquí dentro de lo que es la grieta del invocador. Tenemos por el lado rojo al equipo de Wildcats y por el lado azul tenemos a los héroes del KS. Correcto, correcto. Estamos ya iniciando una partida interesante. Vamos, estaba arreglando las cosas aquí, ya las arreglé, ya tengo todo preparado por acá. Ya después hay que hacer cambios, hay que hacer arreglos. Pero arrancamos con un pingüino que te saluda con su sombrero. Viene ya la Mira, mira, ojo, los invasión. mira. Exacto, se lo van a encontrar, se lo van a hallar. Puso justo a tiempo. Centinela. Bueno, ni modo, el centinela acaba de servir para darle oro a alguien. Murió el pingüino. Y comenzamos esta partida. Interesante cambio en los héroes del KS que ahora están jugando, bueno, Decimes ahora como carrilero superior. Y varias implementaciones, Lemon Slayer y el Porta que estaban jugando para el equipo de Epsilon Dragons la temporada pasada, el split pasado. Hoy están en los héroes del KS. El Porta que lo vimos como carrilero central, hoy juega de carrilero inferior, pero no es, o sea, ¿cómo te explico? La decisión que han tomado de mandarlo ahí es porque eres el carrilero central. Está utilizando un campeón que es fácil a sus manos, que lo puede utilizar perfectamente. Y mientras tanto, Lemon Slayer, que es el tirador, está jugando en la jungla, porque está utilizando una Kai'Sa. Por lo tanto, quieren explotar su capacidad de Potencial de tirador con un buen todos. campeón. Exacto. Mientras tanto, Infernal Arrow en la calle central. Y Rick, vamos en el carril inferior. Que Rick y ellos dos muchachos, seré sincero, no me los puedo, a menos que se hayan cambiado el nombre. Y tal vez el señor Bleshy me pueda contar después. ¿Verdad? Del otro lado, mientras ya empiezan las cachetadas, los jalones de pelo, las caricias en la calle superior. Wildcats viene con Rem nuevamente en la calle inferior. Semita con Pan, que es Amnesia. Amnesia siempre como jungla. Ineffable, que era el carrilero superior, hoy está como carrilero central tras la salida de ¿cómo se llama? De Fairbush, del señor Arbusto. Y son Jorge Falcon y ese muchacho Dead. Creo que es Dead solamente, no sé. Voy a verificar. Oh, ya lo vi bien. No lo había visto bien el link por culpa de la pantalla de. Por mi pantalla. ¡Señor Deadly! El antiguo soporte y capitán del equipo de Atlocan Squad. Hoy como soporte de Wildcats. Lindo recantar música. Ya sabes, yo si conozco a alguien, puedo decirte dónde jugó. Bueno, ya vemos que están utilizando muy bien. Va a haber mucho daño, por favor. Pónganse de frente, pónganle la puerta. Pero no le pone la puerta. Simple y sencillamente le da igual. Recibe un poquito de daño. Y eso es peligroso. O sea, si tú quieres que funcione bien la cosa con esta estrategia, tienes que tener mucho cuidado de proteger también a tu jungla. Hoy va a recibir daño. ¡Puede acabar! ¡Puede ser primera sangre! ¡Primera sangre! Se la lleva Neffable, tiene que salir de ahí, ya tiene el destello. Sin embargo, Lemon Slayer está persiguiendo. Uno más podría caer, uno más podría caer. El daño se lo recibe. ¿Va a haber burbuja? ¡No, señor! 1-1, se terminan las acciones. 1-1. Y comenzamos con la guitarra en mano y lanzando burbujas por todas partes. Virgi, te dejo a ti el comentario. Burbujas, desastres, peleas en todos los carriles, porque ha habido bastante agresividad por parte de todos los carrileros. Vamos, el carril inferior está bastante empujado, pero es porque tienen una muy buena capacidad de empuje con ese Zeke Karma que va a estar hostigando. Todo eso va a estar bastante molesto. En el carril central, bueno, la Zoe no está sufriendo tanto porque con esa estrella saltarina es relativamente fácil limpiar las oleadas. En cambio, en el carril superior también se han estado dando sus cachetadas, han estado ahí molestándose unos a otros. Y bueno, mientras tanto, tú sabes, Semita con café está tranquilo. Sí, pero recuerda, Tomándose su café. pero recordemos,
Mientras si mi Tengu Café no aparezca, podría llegar a complicarse demasiado la partida al equipo de Wildcat. ¿Por qué? Porque primeramente es un Zac. Un Zac que puede llegar a tener muchísima presencia y que debe buscar la forma de hacer efectiva esa presencia. Mientras tanto, Jorge Falco, que está recibiendo problemas, le pegaron el forjador. Le pega un martillazo muy bien implacado luego de ese lanzallamas. Quería convertir su estructura metálica. Mientras Rem está siendo castigado muy fuerte en la calle inferior. Creo que ahí está el problema para Semita con Café. ¿Dónde vas a aparecerte? ¿Dónde vas a meter presión? ¿Qué vas a hacer? Bueno, yo diría que el mejor sitio para aparecer sería el carril inferior, porque son los que más estuvieron contra la torreta. Una banda elástica, ¿sabes? Desde el arbusto triple no vendría mal, porque les caerías directamente si están descuidados y es difícil colocar visión a ese punto. Correcto. Mientras tanto, Jorge Falcon quiere hacer presión, pero muy buen trabajo de Decim, la verdad, porque no le da la oportunidad. Mientras tanto, ya quieren agarrar a Deadly, está recibiendo mucho daño. Aparece ya Semita con Pan haciendo de sus acciones un cariñito, un besito, le dice. Mientras tanto, tiene que salir corriendo Decim, pero ya se logra escapar. No pasó nada en la acción, no quemó ni siquiera el destello. Muy bien Decim, jugando con suma paciencia. Increíble lo que estaba demostrando ahorita Decim, sabiendo que aguanta, sabiendo que no tiene que desesperarse y darle oportunidad alguna a Semita con Pan de aparecer. Eso es muy muy importante. Carrera inferior nuevamente de él queriendo recibir daño. ¿Y cómo viste esa intención en la calle superior de parte del señor que se le olvidó su nombre y por eso ahora toma Semita con Pan? Bueno, sinceramente, una iniciación muy forzada, porque hay que tener en cuenta que lo que era Destin estaba ya bastante... No estaba ni siquiera al medio del carril. Es complicado iniciar cuando no está ni siquiera al medio del carril. Era muy arriesgada la jugada, no le salió como debería. Y bueno, no hubo gasto de recursos para ningún lado, así que no fue tampoco la gran cosa. Bueno, por ahí dice que quieren su tacita con pan. No sé por qué, pero ayer andaban ofreciendo tacita con pan. A ver, nosotros ofrecemos sanduchitos de vez en cuando. Sí, bueno, en realidad no, nosotros comemos sándwiches mientras estamos aquí esperando para castear y ya. Los sándwiches son nuestros. Y bueno, pero. Entonces no los menciones, no los menciones, dice. Bueno, una partida que ha entrado en una etapa tranquila de momento. Ya vemos la calma antes de la tormenta. Correcto. Me parece interesante ver a Ineffable jugando en esa nueva posición de carrilero central. Siento que estamos totalmente acostumbrados a verlo en el carril superior y con campeones muy tanques, con los que me parece a veces le cuesta un poquito. O esos acarreadores como Camille, como Jax, que lo hemos visto hacer destrozos terribles. Así que el primer duelo, se lo canto, va a ser ese dragón infernal en donde las cosas se van a poner muy fuertes. Mientras tanto, y de hecho, mira, se mete con Café. Mira, yo lo miro ahí y está metiendo tu presión. Va a levantarlo. Sí, señor Rick, tiene problemas. No lo sé, Rick, pero parecía falso. Falso, falso, le dicen que fue el paso que dio y va a caer. Va a morir. Bueno, murió realmente, no va a morir, sino que murió a manos de Remis Babe y no le puedes dar una ventaja a un Ezreal en el juego temprano. Y van por el dragón infernal. Sí, muy buena rotación. Están haciendo el infernal. Es que ya tenía rato por ahí, se metió con Café y estuvo dando bastantes vueltas. Y por mala suerte, Rick pasó por ahí y... Ups, no, voy a colocar visión. Oh, espera, un Zac salvaje me saltó encima. Oye, ¿qué? ¿Qué? Un Zac salvaje, pasó. Te escuché un Zac salvaje. Un Zac. Un Zac, oh, sí, ya luego pensé y dije, no, espera, no hay un Zac, aquí hay un Zac. Ya fue como, ah, eso fue. Ahí está haciendo la de Garen. En este momento Jorge Falcon está haciendo la de Garen. Mira, ahí va. No. No pasa nada. Ahí está queriendo metiendo presión en la calle superior. Va, aparece nuevamente. Puerta que tiene que ser obligadísimo a utilizar su destello. Sin embargo, ya se lanza para el frente con la celeridad. Delida en la descarga de tiros certeros. Fue totalmente certero. Muy buena acción de parte de Rem. Excelente aparición. El rebote no hacía efecto. Pero sí Deadly con ese galante del soporte. Virgi. Muy buena iniciación por parte de esa mitad con Café. El Porta, muy buenos reflejos, pero no fueron los suficientes porque también hubo la iniciación de Rakan. Cuidado en el carril central. Uy,
Falló eso. Está peleando. Van a ver al frente. Le van a agarrar a Inéfalo. Muy, muy excelente la jugada. Perfecta la extenuación. Se logran llevar un asesinato en la calle central. Y eso es el campeón que tienes que tener mucho cuidado. Tienes que evitar. Se viene el llamado al dios de la forja. Lo va a levantar, lo va a levantar. ¡Sí, lo levanta! ¡Sí, señor! Un golpetazo muy fuerte. Lo quiere levantar. Lo quiere acabar con él. Aún así le agarra el deseo. Va a salir de ahí. Se va a escapar. ¡No, señor! ¡Sí, señor! Se escapa. ¡Huye! ¡Huye! ¡Huye con los números a tiempo! A punto de caer totalmente. ¡Se salva! Jorge Falcon se pudo lograr ir con ese destello. Ese último toque de la lanza. El lanzallamas no logra quemar su campo de gas y explotar. En el instante se mantiene 2-3 las acciones y el que empieza a obtener ventaja es Rem. Y eso es bastante bueno para el equipo de Wildcats. Y tú, ya tiene 2 asesinatos y ojo que ya tiene el Manamune completado. O sea, lo que empieza a cargar eso va a estar pegando mucho. Y con ya con el Manamune completado puede estar spameando el Kalaku. O sea, va a estar ahí todo el rato pegando a cada rato, hostigando, farmeando a punta de SQ para cargarlo lo más rápido que se pueda. Saludos a Panther que ya anda por la zona. Digo, Pantor. ¿Verdad? Pantor, sí. Pantor. Un saludo inmenso, enorme, gigantesco al joven. Que ya lo tenemos por acá. Y yo, mientras tanto, revisando que todo. Estoy revisando el chatcito. Mientras ahora hay lo que tenemos es paz y tranquilidad. Okay. Una pequeña calma, que ojo, que mira cómo se está moviendo Inéfago. Se acerca. Quiere bajar al carril inferior. Se acerca Inéfago. Y el siguiente, sí, y están piñando, ya piñaron que desapareció. Ya están avisando su desaparición. Sí, está Inéfago en una zona. Sí, no tienen visión, no tienen visión de esa zona donde está ahorita Inéfago. Ya se está metiendo ahí. Puede llegar, va a pegar la burbuja. Burbuja dormilona. ¿Quiere? ¡Oh, destello! ¡Muy buen destello! Aún así, ¡oh, por Dios! El daño que le hace con un auto-attack que no fue el... ¿Quién era la estrella salterina? No le pegó, no. No, no, la lanzó donde estaba antes del destello. Sí, mira, o sea, no lo logran pegar, se logran llevar. Creo que se llevaron una escurridiza ahí. Vemos nuevamente Decime en contra de Jorge Falcon. Un buen duelo de metapods en la carrera superior. La presión. Y ojo que vieron que la Zoe, que Inéfagol rotó al carril inferior y se movieron directamente hacia lo que es el Heraldo, que va a ser la siguiente batalla seguramente. Bastante probable, vemos acción nuevamente de Carrizo, pero Decim que está haciendo las cosas muy bien. Sin embargo, una fisura glacial muy bien ejecutada por parte de Infernal Arrow para proteger a su compañero para nuevamente la celeridad. Va a acabar con la vida de Rick. Rick recibe demasiado daño por lo que está muy desgastado. Viene la mega bomba infernal. ¡Catapum! Le acaban de hacer doble Sonias. Va a salir primero Rem. Puede ser metada. ¡Sí, señor! Se la lleva Rem otra vez. Otro asesinato para Rem. Doble para el muchacho. Está haciendo las cosas perfectamente, demostrando quién es la waifu superior para él. La rubia se les está fideando. Si no tienen cuidado, Rain se puede salir de control. ¿Y un Ezreal fuera de control? Eso no es nada bonito, porque esa definitiva, esa descarga de tiros certeros te va a pegar bastante fuerte. No estando desde lejos, o sea, va a hacer mucho daño sin estar en donde realmente debe estar. Está jugando muy bien Deadly, la verdad es que está proponiendo bastante bien las cosas en el momento de tratar de generar acción, en el momento de tratar de ingresar con su celeridad, haciendo del trabajo bastante bueno ese Rakan. Va a aparecer Semita con pan, está preparando ya la merienda. Mientras tanto, Lemon Slayer acaba de ser dormido, se va a movilizar. Esas chispitas rebotaron muy fuerte, pero Inefable otra vez. O sea, asesinato para Lemon Slayer. Y del otro lado, los héroes del KS tienen una bomba de tiempo que puede crecer. Va a venirse con una... elásticamente va a caer sobre el puerto, se lo va a levantar. Lo levantan otra vez, acaban con la vida de él. Se lo lleva el Zack, se lo lleva el Mokio. Mokio verde para todos. ¿Cómo se llama? Ah, Flover se lo lleva. Me acabo de acordar de esa película. Ah, no, pero no está de verde, está como piscina, como agua de piscina. Sí, prefiero el gomita de mascar. ¿El es rosado? Divertido. ¿El Majin Buu? Sí, sí. Sí, ese mismo, el Majin Buu es lo mejor. No sé, yo me lo compré y fue como que, miren, soy Majin Buu, soy un chicle. Algo así. ¿Se mantiene ese meetup con Pan todavía? No ha visto que hay un sentinela. Se está acercando. Banda elástica. Va a pegar Rick, que tiene problemas. Nuevamente quiere salir de ahí. ¡No, señor! Se lo va a llevar Rem. Y al menos el juego medio puede estar dominado por el equipo de Wildcats. Pero hay una bomba de tiempo del lado de los héroes del KS que tienen que tener mucho cuidado. Y no ha muerto ni una vez. Y tiene 3 asesinatos. Y tiene más farm que Rem. Eso es peligrosísimo porque puede llegar a su late game mucho más rápido. Y creo que sabes de qué no estoy hablando, ¿no?
Así es, de Limor Slayer, que por cierto está robándole la jungla a Semita con Café, está por ahí como que de mío. Bueno, ya que estás por allá. La verdad es que prefería que hubieran hecho un heraldo, habría sido más pro. Y cuidado que le están pidiendo para caer las horas de Falcon. Uy, va a fallarle el llamado. Dios de la Forja ya aplica su definitiva. Va a poner a Lemon Slayer bajo la zona de la torreta de el deseo para tener que salir. Aún así van a lograr escapar. De viene una definitiva. ¡Qué excelente movimiento! Teletransportación para poder llegar. Se lanza con un destello. Puede pegar. Infernal Arbor que logra esquivar. Eso estuvo a punto de ponerse justo donde iba ese disparo místico. Rick ahora se moviliza sobre la calle central para tratar de proteger la zona. Para tratar de mantenerse en el juego. Mientras tanto, el portal empieza a cosechar sus últimos golpes estando totalmente solo. Y el dragón, el siguiente dragón. ¿Qué dragón es? Se lo están haciendo. Semita con Café está ahí junto con Deadly. Oh, por Dios, Rick recibe demasiado daño. Recibe mucho cariño. Se viene una redención. ¿Quieren serlo? ¡Va a morir con la redención! ¡Redimido! Le dice Nefabol. Pero está recibiendo demasiado daño. Aparte de la torre también tenía una inyección encima. Aún así, la torreta se va a favor del equipo de Wildcats. Y el dragón de las montañas también comparte. Eso se va para ellos y ahorita es peligrosísimo Rem. Es muy peligroso Rem. Y dos torretas para Wildcats, carril inferior y carril central. Mientras tanto, las rotaciones. Ya se fue Jorge Falcon para la calle inferior. Van a rotar sobre la calle superior. Van a moverse por ahí, Virgie. ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas? La única torreta grado 1 que queda, así que van por allá. Pero primero, una parada en el Heraldo. Ojo, ya esto les va a dar una ventaja mucho más considerable que no creo que los héroes del KS puedan recuperarse muy fácilmente de esto. Tendría que cometer un error muy grande. O llegar a late. O llegar a late. Siempre sencillamente sí, llegar a late. Pero ojo, o sea, tienen un Ezreal. Ezreal se cae en late game. Recuerda que Ezreal se cae en late game. Es su potencia. Ezreal es el mid game, es donde realmente es muy muy fuerte. Pero, o sea, Ezreal sí sigue siendo fuerte en late game, pero no tan fuerte como Kai'Sa. Kai'Sa es demasiado fuerte en late game, sobre todo si te la buildeas correctamente. Pero también tiene una burbuja dormilona. Sí, ese es el otro problema. De parte de Ineffable sobre Limon Slayer. Por borrado Limon Slayer. Eso no lo va a contar. Sí, eso es muy cierto. Saludos a Candy, que ahí anda saludando. Y sí, bueno, Rick tiene problemas, es la herida, lo van a levantar, van a acabar con la existencia del pobre Rick. Y yo no sé, pero no parecía falso y al final realmente sí, no fue falso. Por favor, se lo van a llevar. Ya es la ¿qué, cuarta vez que lo asesinan por ir a zona solo a colocar visión? Uy, Destiny estaba viendo su tienda, llamado Dios de la Forja, no sé si va a poder aguantar, lo van a agarrar, va a levantar aún así, se logra poner para el frente, va a acabar con la vida de él. Uy, buena descarga de tiros certeros, aunque me parece innecesaria, un disparo místico hubiese bastado. Pero bueno, acaba con la vida de Destiny, que lo estaba haciendo muy bien, pero se le olvidó que regresar en una zona tan peligrosa, sobre todo tan lejos de la torre, no es tan buena idea cuando puede haber alguien que te pueda pegar y romperte eso, ¿verdad? Yo Infernal Arrow. Sí, se va acercando ya, va a sacar Demon Slayer, quiere acabar con la vida. Por Dios, Deadly acaba de recibir demasiado daño con Lemon enfrente. Solamente Lemon disparando así con su lluvia de Katia. Se viene la resortera, sí, va a levantar, rebotemos, se va a llevar a todo el mundo. Ahora sí, esa bomba, mira, Infernal, no venía una bomba. Sí, señor, se acaba de venir la vida de Remy, acaba de explotar. Muy buen aturdimiento, los golpes aturdidores, pero va a caer Lemon Slayer, se lo va a vengar Ineffable. Así va a entrar esa estrella rebotona que no va a pegar absolutamente a nadie, pero tiene el Porta. Porta quiere seguir peleando esa mega bomba Infernal. No sé si cayó, no sé si pegó, porque no vi la animación. Va a llevárselo Ineffable, eso sí, Rick lo tiene encima también, los dos soportes peleándole. Vamos allá a poder espada rebotona. Oh, señor, qué acaba de hacer, Rick se lo va a llevar aún así, va a morir, muere todo el mundo, cae toda la gente, explotan todos. Espera, ¿y la bomba mía infernal cayó sí o no? Yo quiero saber eso porque no vi la animación. Sí cayó, sí cayó. Ah, bueno, es que cayó la animación. Cayó justo donde cayó el rebotemos. Sí, me imaginé, pues sí, me imaginé que sí fue la cosa. Y al final mueren todos, menos Semita con Pan, que logró llevarse un asesinato así como que un poco raro. Y todo fue un desastre. O sea, muy buena ejecución por parte de todos, excepto por parte de Ineffable. Sus estrellas saltarinas me dejaron mucho que desear. Y sobre todo esa burbuja dormilona que literalmente lanzó hacia el lado opuesto donde se encontraba Rick. ¿Qué pasó? No sé, la verdad no sé. No lo sé, Rick, parece falso.
Y solo te diré que saludos al señor Hunter, al señor Master of Hooks, que también ya andan por acá. Manden ahí, escríbanos en el chatcito. Escríbanos, por favor. Y recuerde, cuidado con las mayúsculas, porque se Ah, sí, Nightbox enoja. se enoja. Se enoja. Dice por ahí, Candy, creo que lo dijo. A ver, dice, si Wackers deja de acelerar, le va a cobrar fuera la factura de los seres del KS. Yo estoy bastante de acuerdo con eso. Yo, lo vimos ahí arriba. Limon Así Slayer es. hizo estragos, Y hizo lo que estragos, quiso. el problema Cuidado ahorita que. es que estamos haciendo muy bien saliendo de Tampan. Aún así, excelente ese. Esa puerta perfectamente ejecutada con ese inquebrantable, logrando sacarle la pasiva. Ese heraldo de la grieta me parece que no va a ser nada efectivo. Al final lo tiene que sacar. Se va a quedar dormido y ver el largo. A sacrificarse por su compañero. Pero es que va muy bien. Estrella Rotana está aguantando muy bien. Va a aturdir. Puede salir. Yo creo que debería de haberse intentado salir o pegarle a la. Ahí para recuperarse. Jorge Falcon, que está haciendo la serie llamada Dios de la Forja. Va a venir, va a venir, va a venir. Va a levantar a nadie. No, señor. Va a venir. Ineffable también. Lo van a levantar. Va a recibir demasiado daño, no sé si podría escaparse de ahí. Lo van a agarrar, va a golpear a alguien. Sí, señor, lo levantaron, lo pusieron en el centro del meollo y del asunto. Pero Lemon Sire no puede pelear. Teletransportación sobre calle superior porque el porte está haciendo de la suya. ¿Será que lo logra acabar? No, señor, no pudo acabarlo. Van a llevarse la torreta de carril inferior sin perder de momento una sola torreta. Muy bueno por parte de lo que fue Wildcats. Lograron hacer todo bastante. Cuidado que se puede morir. No, no, falló la burbuja. Falló la estrella. Inefable, inefable, mejora esa puntería. ¿Qué pasó aquí? Aquí, a quien de verdad deben deletear los de Wildcats es a Limon Slayer, porque Sí, esa pero no es pueden hacerlo. No, acá. no, 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 no lo pueden hacer. No lo pueden deletear. No sé Está que jugando mínimo muy se baje a bien. uno. Está jugando muy, muy. Está protegiéndolo muy bien también. Saludos al señor Dark Six Alpha. Dark Six Gracias. Alpha. Saludos, bienvenido, bienvenido. Tómate un café, cafecito con pan. No, aquí solamente dan tacita con pan. No sé, ese fue el meme de ayer. Por Cuidado, Dios, el daño que cuidado. tiene. Va Rick a de tener que salir Rick. nuevo. No, Que logra Rick. escaparse. Una burbuja peligrosa. Estrella Saltarina llegando muy muy lejos. No pasa nada. Hay un dragón de las nubes en la zona. Van a golpear a Dessin. Dessin que fue a poner un centinela rápidamente. Rick está demasiado debilitado. Celeridad. Lemon Slayer. Que se logra escapar muy bien. Viene la dinamita. Acaba de explotar la situación. Van a llevarse al Semita con Pan. Pero aparece con toda velocidad. También. Si sí, Lemon acaba de morir porque apareció con toda velocidad. Jorge Falcon va a caer también. Nemo Arrow. murió, Infernal Nemo Arrow. murió. Dessin tiene que salir de ahí. Rick puede caer. Va a caer. Rick viene llamado desde la fuerza. Parece que no lo tenía. Ahora sí lo van a jalar. No pudo golpear a nadie. Pero sí llegó para ralentizar a todos. El portal que está aguantando solamente en la línea. Viene tratando de ser Ineffable que va a recibir un golpe. Ya no tiene una mega bomba infernal. Eso sí, se acabó la intención de hacer un dragón porque no tienen a su jungla. Va a tratar de aguantar. Ese tiene limpieza completa. Puede hacer la limpieza muy bien. Se lo den una escoba, por favor. Y va a hacer la limpieza de súbditos y de las oleadas. ¿Y qué te pareció la teamfight? Pues hicieron lo que debían hacer, se fueron por Limon Slayer, que de paso está en medio de los cinco en un punto de la teamfight. Bueno, aún Y así a se lo lo que hicieron. vieron que no tenían Por Limon Dios. Slayer, los héroes del KS tuvieron que replegarse, porque Limon Slayer es aquí quien es su fuente principal de daño, quien realmente se está bajando a los del equipo contrario, a los de Wildcats. Estoy observando a ver qué tipo de build se va a hacer. Me parece que no sé si se mantiene fuerte la build de AP Iba de bien su Kai'Sa. huracán. Sí, ahí eso, y Huracán, eso es lo que estoy viendo. Pero No sé si se irá a hacer ahorita. algún otro ítem de AP. O Rick va a morir. Es muy probable que Rick muerta De ahorita con nuevo. esa estrella saltarina. ¡Oh, Dios! ¡Ouch! Y se lo llevó Deadly. Sí. El golpe que faltaba se lo dio Deadly. Saludos a Pero Banfery. No Rick, se o nos sea, deseen Rick las tiene que dejar felices. de ir solo a colocar visión. El problema no es colocar visión, porque necesitamos visión, se necesita la visión. El problema es que está yendo muy solo a colocar esa visión. Se va solo, lo encuentran a cada rato mal parado. De las 8 muertes que lleva Rick, como al menos unas 6 han sido porque lo han encontrado mal parado colocando visión. No es que no haga su trabajo, pero es que nadie le hace barra. Exacto, está muy solo, ese es el problema.
Vamos a ver de qué forma pueden jugar esta partida de los héroes del KS. Porque eso sí, bien le estaban diciendo, si Wildcat suelta el acelerador en cualquier momento, puede empezar a tener muchos problemas. Cuidado. Porque tiene una composición muy fuerte para proteger a Lemon Slayer, el equipo de los héroes del KS. Y si lo hacen correctamente, pues este simplemente puede barrer con todos. Entonces tienen que tener cuidado. Van a sacrificar esa torreta de carril superior. Sabían que no la podían aguantar. Tratando de hacer presión. ¡Upa! ¡Por Dios! ¡Desi recibe demasiado daño! ¿Qué está pasando? ¡Por Dios! Creo que necesita un poquito más de resistencia mágica. Sí. O relicario. No, ya el relicario de Solari está en manos de Infernal. No, yo diría que debería de hacerse Una una. apariencia. No, estaba pensando en el otro ítem. Este que. Uy, se me ha olvidado. También es de resistencia mágica, pero no me acuerdo de cómo se llama. Así que si me acuerdo, te lo diré. Ahorita no me acuerdo. Ah, Se me ha okay. olvidado. Se me ha olvidado. Sí, simple y sencillamente se me ha olvidado. Estaba ya la semita con pan Nunca claro. preparado. Y era lo que te decía. Si semita con pan no aprovechaba su iniciación el campeón, iba a ser muy difícil. Ren, que está en problemas, lo van a agarrar, lo van a cazar. Pero aún así, Lemon Slayer está en peligro. Se puso en una zona peligrosa. Aún así, se logra escapar apenas. Pero no creo que vaya a salir Ineffable, que acaba con la vida de Rick. También agarraron a Lemon Slayer, la mega bomba infernal que va a pegar a todo el mundo, pero no está lo suficientemente débil. Y rebotemos el deseo que no funciona. El porto que lo hizo al revés. Tenía que haber salido el deseo por el otro lado. Va a dormir Desi en esa estrella rebotada. No va a pegar porque lo van a mover ya. Aún así, Desi está aguantando demasiado daño. Va a levantarse el deseo de Ineffable. ¡Y es exterminio! Para el equipo de Wildcats, que en ese momento puede ser un varón del Nashor, un caballero Nashor. Para poder fortalecer todo lo que tiene y tratar de más. Eso sí, si se mita con pan, digo con café, no se muere en ese momento. Me parece que sí, ya lo están protegiendo muy bien. No, de hecho, muchos de ellos no se murieron con la bomba infernal del Sith, fue Porque por la tenía mucha vida. redención de Deadly. Deadly lanzó la redención muy bien y gracias a eso fue que lograron sobrevivir. Gracias, señor Marín. El yelmo adaptable es justo lo Ya que lo estaba tiene. pensando, sí. Esa es, o sea, no, no la tiene, no lo Ah, tiene tiene. la máscara visual. Tiene una máscara visal. Es totalmente diferente. No, tiene que ser con yelmo adaptable, a mi parecer. Porque con eso puede reducir muchísimo el daño de, no solamente de Zoe, sino que también el daño que le puede hacer el Singed. Que de por sí no es un campeón al que él va a estar buscando, pero mientras Dessin pueda mantenerse de pie enfrente de Zoe, creo que va a poder hacer mucho más tanque a favor de su equipo. Por lo menos que haga de pared de carne ahí, de carne de cañón, para que Lemon Slayer pueda hacer todo el daño que llega a hacer. Sí, me parece que Lemon se posiciona mal. Da un paso donde no debía y eso hace que le caiga todo el daño de parte Ese fue el problema en esa última batalla. Se posicionó terrible. Estaba en medio de los cinco. Se logró reposicionar con la Para el definitiva, frente, pero. quiere poner Ineffable. Las acciones tienen que salir de ahí. Aún así, lo va a cazar, lo va a cazar. ¡Se lo va a llevar! ¡Adiós! Le dice Ineffable, se lo castiga. Le dice: ¿Sabes qué? Pudiste matarme antes, pero ahora yo tomo la venganza por mí mismo. Le dice Ineffable, que no sé qué estaba haciendo así. ¿Paseando? O ¿Tratando de sea. empujar? Sí, pero se arriesgó demasiado. Supongo que no contó con el daño que le podían hacer toda la cantidad de jugadores que había en su contra. No, no lo sé. ¿Se No. confió? Supongo. Mal posición. Recuerde, señor Ineffable, hoy no es top, hoy no tiene campeones que aguantan mucho. Hoy tiene una cosita que todavía estamos dudando si es legal o no, que recibe mucho daño. La descarga de tiros certeros. Rick se quedó Toro te mandó totalmente quieto. saluditos. La frase del mes, tacita de pan. Exacto, esa es la frase del mes. ¡Saludos al señor Zoro! Y no, no, no lo ignoro. No lo ignoro para nada. Saludos, señor Zoro. Estamos en un juego con demasiada acción por todos lados. Y la waifu de Shiro. Solo eso digo. Pero no creo que ande Shiro por ahí, pero solo eso digo.
La presión está haciendo muy bien trabajo en presión dividida de parte de Jorge Falcon, que es lo que tiene que ser. Están tres ahí, va burbuja para Rick. Rick puede caer, aún así, inquebrantable. Perfecta la acción. Quiere entrar, han agarrado al Bro, pero se tiene también que decir una mega bomba infernal. Pero aparece con toda la velocidad. Jorge Falcon va a meter a Lemon Slayer en la zona. Aún así, tiene que estar haciendo mucho daño. Va a llevarse a Semita, compa. No, porque tiene pasiva. Se logra salvar Rick, que tiene que correr de ahí. Al final va a morir porque es muy peligroso ese sin que se dé demasiado daño. Solo corriendo con la gente también. Por lo que quiere pelearle, vemos la acción de esa muy buena protección. Excelente protección, pero ya le cae a todo el mundo. Le cayó encima un Zack y no pudo aguantar. Dessin, que es el último que está sobreviviente, recibe demasiado daño. No ha hecho caso a lo que yo le dije. El escudo era, no bastaba. Es Servinio nuevamente para el equipo de Wildcats, que pueden terminar esto ahorita. Me parece que lo pueden terminar. Creo que sí les da chance, porque quien sale ahorita es Infernal Arrow. Cierto, quiero destacar que Jorge Falcon desposicionó muy bien a Lemon Slayer, pero el daño que Lemon le hizo fue brutal. Se bajó uno y... ¡Oh, por Dios! ¡Se fue Ineffable! ¡Se muere Ineffable! ¿Pero qué tenemos, Virgil? ¡Tenemos GG para el equipo de Wildcat! Infernal Arrow ha matado a Ineffable, me salió aquí. Justo sobre la victoria. Así que... Bueno, ¿qué te puedo decir? Ese fue un final inesperado. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te cuento? Lista la primera partida. Ya tenemos el primer juego 1-0 a favor del equipo de Wildcats. Y te dejo saludos a Zor, al tío Zor que anda por ahí. Y te dejo a ti. Te dejo para que puedas dar tu análisis de la partida. Micrófonos son suyos, señorita. Bueno, hubo muy buenas batallas por equipo por parte de lo que fue Wildcat, siempre posicionándose bien, siempre intentando caer al Lemon Slayer. ¿Por qué? Porque Lemon Slayer era el único de los héroes del KS que iba decente. Rick, por favor, si vas a colocar visión, colócala con un compañero, no vayas tan solo. O sea, tienes que colocar visión de manera de que no te vaya a agarrar medio equipo enemigo como 8 veces. Posicionamiento de Lemon Slayer también estuvo muy malo de su parte. En más de una ocasión lo vi en medio de los 5. Un par de veces fueron por Jorge Falcon y otras sí fue por posicionamiento propio. Entonces, la verdad, las iniciaciones de Semita con Café fueron muy buenas. También las de parte de Deadly, bastante buenas. Una ejecución en batallas por equipo muy limpio por parte de ellos. Sinceramente, los héroes del KS también me dejaron mucho que desear en sus batallas por equipo, porque siento que en composición tenía mucho más potencial. Bueno, me parece que... Ah, mira, Zoro, pido un saludo. ¡Hola, Zoro! Voy yo ahorita. ¿Saludo tuyo? Sí. Ah, perfecto, perfecto. Ahorita. A ver. Quiero revisar por acá. La verdad, el funeral estaba saliendo bien hasta que Amnesia destrozó la bot. Eso sí. ¿Ya se puso solo su chest? No, para nada, joven. Saludos al señor Totorito. Bienvenido al señor, a los Totoros, que ya están los dos por acá. Es un gusto volverlos a ver en la top tier aquí apoyando en el chatcito. Saludos hasta... Voy a saludar nuevamente hasta Nicaragua, hasta Guatemala, hasta México, hasta Venezuela. Y si hay alguien más de otro país, pues ahí nos dicen, por favor, para mandarles su saludo. Su saludo guapo, ahí bien chulo y todo. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa a tomar agua. Los dejo con música y ya regresamos para la partida número 2. Yes, venimos dentro de muy poquito, señores. No se vayan. Sound muted.